Esta noche vamos a hablar del orgullo de un pueblo, el orgullo de una etnia, la etnia Zulú. Los Zulúes. Y vamos a comenzar nuestro relato con el último episodio de una guerra cruenta, tremenda e injusta, tremendamente injusta. Es el 4 de julio. El 17º Regimiento de Lanceros se abate sobre los restos del Impi, del ejército Zulú. Los últimos Zulúes corren por las llanuras cercanas a la capital. 2000 de sus compañeros ya han muerto. Cetshwayo, el rey orgulloso de los Zulúes, sabe que su fin está próximo. Es el fin de un episodio, el fin de las guerras Zulúes. Es el 4 de julio de 1879 y todo había acabado. Pero para llegar a este fin, antes hubo un comienzo. Y el comienzo fue esperanzador para los Zulúes. La situación en Sudáfrica en el siglo XIX era bastante compleja. Los ingleses habían puesto pie en tierra en 1806 en el contexto de las guerras napoleónicas. En aquellos territorios moraban los Boers, aquellos descendientes de los colonos holandeses llegados en 1652. Los Boers también eran muy orgullosos y muy férreos y muy fieros. Se habían ido refugiando poco a poco en su Transvaal, en aquella República Libre que ellos llamaban la República Libre de Orange. Los Boers estaban allí, sometidos desde 1877, integrados en el Imperio Británico. Pero había diferentes territorios, y los británicos querían crear una confederación. Bantúes, Zulúes, diferentes tribus como los Xhosa, hostigaban a las tropas británicas. Diferentes guerras, diferentes episodios. Y el fin era crear esa confederación. Había que unir los diferentes territorios, los pequeños estados, en una idea común. Una idea bajo los auspicios del Imperio Británico, ese imperio victoriano inmenso. Los Boers se habían enfrentado a los Zulúes en diferentes contiendas. Siempre la victoria había estado al lado de los Boers. Muy pocas bajas. Los mosquetes siempre habían triunfado frente a las iclas, las lanzas ancestrales zulúes. En 1832, 1836, 1838, miles de zulúes habían muerto frente a esos mosquetes. En una ocasión, incluso, ante la muerte de dos Boers, estos ajusticiaron a 1700 zulúes, les condenaron a muerte por el hecho de haber matado a dos Boers. Siempre la desgracia sobre esos zulúes. En 1879 la situación era diferente. Tenemos al gobernador, a Henry Freer. Henry Freer era un tipo pues, orgulloso, flemático, muy británico, muy idealista, muy apegado a la idea de imperio, y tenía la misión de crear esa confederación, de unir los territorios. Recordemos la República Holandesa, ahí en el Transvaal, la República Libre de Orange, Zululandia, donde habitaban los Zulúes, ese gran país creado bajo los influjos del Shaka, el Shaka Zulú. Y ahora estaba Cetshwayo, un rey orgulloso, tripudo, pero muy convencido del destino de los Zulúes. En Sudáfrica, el gobernador Freer quiere crear esa confederación y además tiene una idea, y es la de unir por línea férrea, por tren, Ciudad del Cabo y El Cairo. Es una obra enorme, una obra ingente. Quiere consumarla. Hay una pequeña oposición, un pequeño problema, una pequeña traba. Y es que para montar la línea de tren hay que pasar por el territorio de los Zulúes. Por tanto, hay que empezar a buscar excusas para que la línea de tren no tenga ningún obstáculo. Y empiezan a urdir planes. El Imperio Británico no quiere meterse en nuevas guerras. Ya tiene una montada en Afganistán. Ya están luchando contra los afganos. Fijaos que los afganos siempre han luchado contra todo el mundo. Pero también había conflicto en los Balcanes. Y por si fuera poco, se estaba preparando una guerra contra los rusos. Por tanto, el ejército británico no daba para más. Recordemos que entonces, en 1879, 1878, el ejército británico era un ejército totalmente profesional. Era un ejército de voluntarios. Los jóvenes británicos se alistaban, se comprometían por 12 años. Aunque en ese tiempo, de 1878-79, el tiempo de contrato había bajado a los 6 años. Y eso había provocado que muchos idealistas y entusiastas británicos se apuntaran al ejército.
Era un buen momento para conseguir gloria, para conseguir aventuras y sobre todo conocer mundo. Y la situación del Imperio Victoriano propiciaba eso. Por tanto, el Estado Mayor Británico no quería más guerras. Todo lo que se consiguiera se tendría que conseguir por vía de la diplomacia. En la zona de Transvaal, en la frontera con Zululandia, tenemos el territorio de Natal. Y por ese territorio pugnan los dos contendientes, los zulúes por un lado, los boers por otro. Una comisión de fronteras se reúne. El gobernador Frere pretende que la razón se la den a los boers. Los boers ya bajo el Imperio Británico. Y con eso, de conseguir el territorio de Natal, pueden entrar en Zululandia sin ninguna oposición, sin ningún problema. Pero no, la comisión de fronteras se decanta al lado de los zulúes. Y esto Frere no lo puede soportar. Y lanza una campaña de difamación sobre Cetshwayo. Dicen que es un traidor. Dicen que está provocando revuelta en la frontera. Dicen que los zulúes de Cetshwayo se internan en Natal y hacen de las suyas, que arrasan granjas, que matan a blancos. La guerra parece inminente. A pesar de la oposición del Imperio Británico, Frere va a hacer la guerra por su cuenta. Recordemos que en ese tiempo de 1879, las comunicaciones eran difusas y además tardaban muchísimo en llegar a los sitios. Una carta que se enviara desde Londres tardaba un mes en llegar a la Ciudad del Cabo. Y de eso se aprovechó Frere para cumplir sus fines. Y a su lado estaba el gran comandante, Lord Chesford. Lord Chesford era afín a las ideas de Frere. Por tanto, reúnen los efectivos militares que tienen en la zona y se lanzan a la campaña. Van a consumar el acto de invasión. Cetshwayo no quería la guerra. Cetshwayo en el último momento manda una carta. Una carta diciendo lo siguiente: no os he hecho nada, ni en el presente ni en el pasado. Por tanto, deben ser muy poderosas las razones que os empujan a invadir mi país y arrasar a mi pueblo. Las condiciones de Frere son abrumadoras para Cetshwayo, porque una de esas condiciones es nada más y nada menos que Cetshwayo tiene que desmontar su ejército. La sociedad zulú se basaba en el ejército, en lo que ellos llamaban el Impi. El Impi. El Impi estaba conformado por los jóvenes guerreros zulúes, la flor innata, entre los 18 y los 30 años. Los zulúes no se casaban hasta los 30 años. Y eso les permitía pertenecer al ejército. Formaban una especie de regimiento llamados Amabato, Amabuto. Los Amabutu tenían unos 1.500, 2.000 guerreros. Y ellos se organizaban en cuarteles, y de esos cuarteles manaban pues todos los dictámenes, todas las acciones que organizaban el poblado. Era una sociedad bien estructurada, como os he dicho, por Saka Zulu, el gran héroe Zulu. Cetshwayo sabía que la guerra era irremediable, y a tal fin ordenó reunir a sus leales. El Impi se reunía frente a la capital. Los zulúes llamaban al hombre blanco, le llamaban Abelungu. Los Abelungus llegaban a Zululandia. Algo habría que hacer. Frente a la capital de Cetshwayo se reúnen 20.000 zulúes. Están esperando la orden. Saben que los blancos se están acercando. Algo hay que hacer. Están con su ganado. Beben cerveza. Están impacientes, sobre todo los jóvenes. Quieren lanzarse al combate. Quieren demostrar a su rey que son fuertes y poderosos. Quieren una victoria. Cetshwayo les mira. Ordena alzar los fusiles. Son muy pocos los fusiles que tienen los zulúes. Y manda vender todo el ganado posible para comprar fusiles a los mercaderes blancos. El Impi se moviliza. Esos jóvenes guerreros, también los veteranos, tenían una estrategia de guerra muy bien definida. Esa estrategia de guerra era la de la formación de los cuernos de toro. La formación cuernos de toro, creada por Saka Zulu, era una formación muy eficaz para combatir en la sabana, para combatir en campo abierto. Los zulúes se ponían de forma tal que creaban el gran cuerpo de un toro. En los cuernos del toro, del imaginario toro, se situaban los guerreros más jóvenes, los más ágiles, armados con jabalinas, con sus siclas, con sus escudos. Creaban dos cuernos. En lo que ellos llamaban pecho, se situaban la formación de guerreros más veteranos. Y una pequeña tropa de reserva creaba lo que llamaban el lomo. Y ese cuerpo de toro avanzaba hacia el enemigo para envolverle. Cuando luchaban contra los bantúes,
las victorias eran asombrosas. Pero frente a las fortificaciones de los blancos, los intentos eran estériles. Luego veremos cómo actuó esa formación de Toro frente a las formaciones británicas. Frente a los bravos zulúes se encontraba el pequeño ejército británico. El 11 de enero de 1879, Lord Chesford y su formación entran en Zululandia. Comienza la guerra anglo-zulú. Los zulúes estaban bien preparados, pero los británicos, por supuesto, lo estaban mucho mejor. 5.000 infantes, 5.000 infantes llegados de la metrópoli. Además, unos 1.400 jinetes y 9.000 de tropa irregular. Esa tropa irregular constaba pues de zulúes desafectos a Chesguayo y también tropa nativa reclutada en el territorio de Natal. En total, unos 15.000 hombres. Y buenas formaciones, buenos cuerpos de ejército. La idea de Lord Chesford era muy clara. Crear 5 columnas y procurar la estrategia del cerco. Que esas 5 columnas entren en Zululandia, rodeen la capital y acaben con la última resistencia de los zulúes. Deja 2 columnas en la retaguardia, en previsión de algún contraataque zulú. En Natal quedan 2 columnas y las otras 3 se internan en Zululandia. Es el 11 de enero de 1879. Las 3 columnas se dirigen hacia la capital. Los flancos muy bien fortificados, muy bien defendidos. Y en el centro una columna perfectamente pertrechada. Y en esa columna central va el propio Lord Chesford y la flor innata de aquel pequeño ejército británico. Nos encontramos al curtido 24º Regimiento. En ese 24º tenemos 2 batallones. El primero, que además era de antiguos reclutas, de gente muy veterana, curtida en las guerras Osa, en las 9 guerras Osa. Y el segundo batallón con gente más novel, con gente llegada recientemente desde Gales, iban avanzando. Incluso no tenían mucho temor, pensando que cualquier esfuerzo de los zulúes sería inmediatamente acallado por los veteranos británicos. Chesguayo recibe las primeras noticias de la invasión. ¿Cómo actuará el Impi? ¿Cómo actuarán esos 20.000 bravos guerreros? Pues sorprendentemente bien. Chesguayo decide atacar lo más nutrido de la formación británica. Decide atacar la columna central. Ese será el objetivo del Impi Zulu. Los primeros días de avanzada apenas hay oposición. Lord Chesford se dedica a desalojar algunas montañas, algunas colinas, algunos territorios. Masacra alguna población zulú, buscando el combate. Había muchos oficiales que jamás habían combatido y buscaban, anhelaban la gloria. Sabían que era una de las últimas oportunidades que tenían para conseguir honor. Y no estaban dispuestos a dejar pasar la ocasión. Lord Chesford, además de los 15.000 hombres, contaba con una batería de cañones, también una batería de lanzacohetes y algunas ametralladoras Gatling. Todo parecía de cara para los británicos. Todo hasta que llegó la fatídica jornada del 22 de enero de 1879. El lugar, Sisandalwana, lo que los zulúes llamaban Pequeña Mano, la montaña de la Pequeña Mano. Los británicos del 24º Regimiento llamaron a aquella montaña que tenía forma de esfinge, la Pequeña Esfinge. Y esto es una anécdota muy curiosa, porque el 24º Regimiento se había curtido en las guerras napoleónicas y por su valor en Egipto, luchando contra las tropas de Napoleón, habían recibido el símbolo de la Pequeña Esfinge. Ese era su distintivo de regimiento, una Pequeña Esfinge. Por tanto, todo era propicio para ellos. Rebautizaron aquella montaña, la llamaron la de la Pequeña Esfinge. Y allí se posicionaron. Pero llegaron noticias. Una avanzadilla de Lord Chesford detecta un grupo de zulúes. Y Lord Chesford erróneamente piensa que es el cuerpo principal del Impi. Eran unos 1.000 zulúes. La trampa había sido puesta y los británicos picaron, víctimas de su prepotencia o de su soberbia. Lord Chesford rápidamente manda avanzar sobre esa supuesta masa de zulúes.
lo que él consideraba como el cuerpo principal del ejército zulú. Los 1000 zulúes habían puesto la trampa y los británicos habían picado. Lord Chelford deja atrás el campamento en Isaldalwana. Allí deja a Pulvinen. Bueno, es un oficial que jamás había combatido, pero tampoco había que buscar mayor peligro. Ni siquiera fortificó el campamento. Sesguayo había advertido a sus guerreros: jamás debéis atacar una fortificación blanca. Jamás ataquéis a los blancos que están atrincherados. Siempre perderéis. Buscad la confrontación en campo abierto. Los zulúes habían aprendido la lección. Ya veremos en Isaldalwana cómo acababa todo. Lord Chelford iba contra los zulúes y se cebó en esos 1000. Pero de lo que no se habían percatado es que el cuerpo principal del ejército zulú, el Impi, se encontraba en la retaguardia. Sorprendentemente, las tropas irregulares iban a dar una lección como jamás habían visto los británicos. Se estaba gestando lo que se consideró desde entonces como la desgracia más tremenda para el ejército británico frente a una tropa irregular. En Isaldalwana tenemos además un fuerte contingente. No eran pocos los que estaban asentados en aquel campamento. Nos encontramos, por ejemplo, con 5 compañías del primer batallón, 5 curtidas compañías, una compañía del segundo batallón. Además, tropas auxiliares, tropas nativas y 100 jinetes. Después, con los refuerzos de Dunford, del teniente coronel Dunford, llegarían hasta los 1700 hombres. Había unos 1700 hombres en Isaldalwana el 22 de enero de 1879. Pero los zulúes se acercaban y estaban dispuestos a envolver como un enjambre de abejas, así lo definieron los supervivientes de aquella jornada. Los zulúes se estaban acercando por la retaguardia. Pulinen había destacado a sus 100 jinetes en las colinas cercanas a Isaldalwana, y los jinetes llegaron corriendo. Avisaron. Se acercaba una masa inmensa de zulúes por la retaguardia. Los británicos, los oficiales británicos, no daban crédito a lo que estaban oyendo. ¿Pero acaso Lord Chelford no había ido a por ellos? ¿No estaba detrás de ellos? ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había pasado? A todo esto, Dunford, de triste recuerdo, un buen oficial, además consideraba a la tropa nativa, la cuidaba, la mimaba, Dunford había llegado con su batería de lanzacohetes al campamento de Isaldalwana, pero no se había quedado en él. Había ido a ayudar a Lord Chelford pensando, seguían todos pensando que no podía ser, que el cuerpo principal de los zulúes estaba allá donde estaba Lord Chelford. Por tanto, Dunford se va del campamento, se va con sus hombres. Cuando apenas ha recorrido 4 millas, escucha los primeros disparos. Ha comenzado el tiroteo. Los zulúes se están acercando y los británicos intentan tomar posiciones a la desesperada. En un principio, los británicos responden bien. Tienen ahí sus Martínez Henry, los famosos fusiles de retrocarga que ya han llegado en 1871. Hasta 1860 el ejército británico había utilizado mosquetes de avancarga. Una sola carga, un solo disparo. Pero desde 1860 ya utilizaban los fusiles de repetición. Y estos Martin y Henry eran realmente muy buenos. Podían disparar 12 balas por minuto. Y los fusileros británicos eran muy buenos disparando. Pero no contaban con tantos efectivos zulúes. Las avanzadillas del campamento británico no daban abasto. Rápidamente fueron envueltas. Miles de guerreros zulúes iban lanzando sus azagallas, sus iclas, iban entrando en la lucha cuerpo a cuerpo. Aquello fue tremendo, fue bestial. Los británicos fueron retrocediendo poco a poco, iban cayendo poco a poco. Pulinen al final da la orden de retirada. Esa retirada es a la desbandada, las municiones empiezan a escasear. Los zulúes están consiguiendo sus objetivos. Y en medio de la batalla, un eclipse de sol. La negrura lo invade todo. Los zulúes, supersticiosos, lejos de aminorar su ataque, toman confianza, piensan que es un signo de buen presagio y siguen atacando. El eclipse lo iluminó todo. El eclipse lo acabó todo. Los zulúes se lanzaron sobre los supervivientes británicos. Les fueron masacrando uno a uno. Los británicos formaban cuadros frente a las tiendas. Se intentaban atrincherar detrás de los carros. Pero todo fue inútil, todo fue estéril. En poco tiempo,
centenares de británicos y de tropas afines zulúes quedaban tendidas sobre el campo de batalla. La batalla de Sadalwara, la batalla del trágico recuerdo para el ejército británico. De los 1.700 efectivos, casi todos murieron. Dunford también fue abatido. Colén, todos. Solo sobrevivieron 60 blancos y 400 zulúes que escaparon de aquel campo de batalla. La visión era dantesca. Los zulúes se dedicaron a destripar a los muertos, siguiendo con sus ancestrales rituales. Destriparon a todos, los abrieron en canal. Los restos se podían encontrar diseminados a lo largo de centenares de metros. Rápidamente se apropiaron de todo el material bélico que pudieron, quemaron las carretas, quemaron las tiendas y se fueron a festejar la gran victoria. Habían dejado 1.240 muertos atrás. Ellos habían perdido otros tantos y muchísimos heridos, pero lo habían conseguido. Aquel enjambre de abejas, aquel ejército irregular, aquel ejército menospreciado por los británicos, había conseguido una victoria inimaginable para ellos tan solo hace unas horas. Los zulúes habían beneficiado de la prepotencia británica. En cuanto a británicos muertos, hay que hablar de más de 700 que cayeron allí mismo fulminados. Y algunas situaciones dignas de comentar, algunas situaciones heroicas. Es el caso de los tenientes Medville y Cothill. Poco antes del desastre final, al teniente Medville le encargan escapar con la bandera del regimiento, la bandera del 24º regimiento, que no caiga en manos de los zulúes. Él coge la bandera, monta a caballo y escapa. Se encuentra con su amigo el teniente Cothill y los dos intentan huir. Son perseguidos por centenares de zulúes. Intentan vadear un río. Cothill lo consigue, pero Medville no puede. Su caballo está ya exhausto y queda a merced de las aguas. Las aguas del río se lo llevan. Se va a dar contra unas rocas. Allí ve que su final está próximo. Los zulúes se acercan. Cothill, en un momento de desesperación total, en lugar de escapar, en lugar de huir, vuelve a por su amigo. Consiguen los dos vadear y exhaustos llegan a una roca. Allí ya son rodeados por los zulúes y son muertos, muertos a hachazos, muertos a lanzazos. Días más tarde encontraron los cadáveres de los dos jóvenes tenientes. La bandera no fue capturada por los zulúes, porque la bandera se la llevó el río. A los pocos días encontraron restos de esa bandera en una roca. Melville consiguió que esa bandera no fuera capturada. Son muchas las historias que rodean a esa Sadalwara. Claro, en aquel cañón del Rocker hay que hablar también de la estación de Rush Drive. En Rush Drive, una estación celebérrima a consecuencia del cine, tenemos a dos jóvenes tenientes también, el teniente Sack y el teniente Bronshill. Los dos tenientes están al cargo de aquella estación. Y tienen muy pocos efectivos, tan solo 137 hombres, de los que solo 80 son fusileros. El resto son choferes, gente de intendencia, enfermos. Dos pequeños edificios en aquella estación, uno dedicado a hospital, otro dedicado a almacén. Algunos supervivientes de Sadalwara llegan corriendo a la estación y comentan lo que ha ocurrido. A un par de horas se encuentran los zulúes. Los dos tenientes deciden fortificar la estación. Pero para fortificar la estación no tienen mucho. Lo consiguen con sacos de harina, con cajas de galletas, con dos carros viejos que tenían. Consiguen crear un pequeño fortín. Y dentro de ese fortín, los 137. Se preparan para la embestida zulú. Los zulúes en principio no tenían pensado atacar esa estación. Ya la victoria de Sadalwara era espectacular. Pero ocurre que en uno de los cuernos de toro de la formación Impi había 4.000 guerreros, 4.000 jóvenes guerreros que no habían entrado en combate, no se lo habían permitido sus mayores. No lo habían permitido los jefes. Querían reservar tropa para futuros encuentros. Los 4.000 guerreros, buscando sangre y buscando gloria para ofrecérsela a su rey Cheswayo, localizan la estación. Ven en ella una presa fácil y olvidan lo que les había recomendado su rey. Jamás debéis atacar una fortificación de los blancos. Los 4.000, como una nube, envuelven Rush Drive. Y aquí tenemos un acto sublime de heroísmo a cargo de los fusileros británicos. 137, tan solo 80 en condiciones de poder combatir. El resto, heridos, enfermos, gente civil. Se han fortificado y comienzan a disparar, comienza la resistencia. Y aquí tenemos una batalla formidable creada en torno a la estación de Rush Drive.
12 horas aguantando las embestidas zulúes. 12 horas de inagotables combates, donde ponen a prueba sus tuberculosas. Las tuberculosas eran las bayonetas, así las llamaban los británicos. Recordemos que los británicos aquí muestran por última vez en combate su orgulloso uniforme rojo, sus casacas rojas. El uniforme británico hasta 1879 consistía en una casaca roja, un pantalón azul y el casco colonial blanco, tan característico, tan famoso. Después de estos combates llegaría el uniforme khaki. Pero aquí les tenemos todavía con su casaca roja disparando. Brownhill y Sack organizan muy bien la resistencia y llega la madrugada. Los zulúes lanzan la última ofensiva. Queman el hospital, incendian el hospital, allí mueren algunos enfermos. Pero las llamas de ese hospital permiten que los resistentes puedan seguir luchando. Después de 12 horas de combates, los zulúes se retiran. Dejan tras de sí 351 muertos, 351 zulúes abatidos. Los británicos habían perdido tan solo 11 y 14 heridos. Cuando Lord Chelford llega a la estación de Ross Drive y encuentra el panorama, abatido por lo que había ocurrido en Sadalwana, con aquellos más de 1.200 muertos, encuentra en la estación y encuentra en aquellos dos jóvenes tenientes motivo para proclamar, por lo menos, que la situación se había salvado con honor. Fijaos que hasta entonces se habían entregado unas 1.400 cruces Victoria, que es la máxima distinción, el máximo distintivo que da el ejército británico. Bueno, pues en esta pequeña estación, y debido a ese acto sublime de heroísmo, y también porque había que buscar excusa para la derrota que habían tenido el día anterior, aquí se entregan en una sola jornada 11 cruces Victoria. 11 cruces Victoria entregadas en la estación de Ross Drive. Es uno de esos momentos sublimes para el ejército británico. Pero ya sabéis que había que vender algo, y lo de la estación se prestaba a ello. Fue un hecho tremendo. Los zulúes habían ganado, pero la victoria había sido agridulce. Cheswayo sabía perfectamente que esa situación no la podía mantener mucho más. Perdía muchísimos guerreros en cada combate, y llegaría momento para tomar la última decisión. Aún así, orgullosos fueron resistiendo durante casi 6 meses, pero cada vez las derrotas eran más aparatosas. Los británicos ya no aceptaron un solo fallo más. No volvieron a cometer ningún fallo. Por fin, el 4 de julio, se daba el último tiro frente a la capital de los zulúes. Cheswayo era capturado en agosto. Zululandia se repartía en 13 pequeños reinos. Reinos que al poco entraron en guerra civil también entre ellos. Los zulúes, en cambio, mantuvieron aquella victoria, la de Sadalwana, muy orgullosos. Los zulúes siguen combatiendo hoy en día. Combatieron contra la apartheid y siguen combatiendo, buscando su destino, buscando su lugar al sol, aunque sea eclipsado como el de aquel día. Es la historia de los zulúes, la historia de Sadalwana, la montaña que era llamada de la pequeña mano, y que los británicos, muy ufanos ellos, la llamaron la de la pequeña esfinge, buscando ahí el símbolo de su regimiento, aquel regimiento que acabó en ese día, en ese fatídico día del 22 de enero de 1879. La guerra anglo-zulú, una de esas guerras absurdas que nos da la historia cada cierto tiempo. Todas las guerras son absurdas, pero esta, si cabe, lo fue un poquito más. Todo por la locura de un gobernador demasiado obsesionado con su gloria personal y con aquellos oficiales que ansiaban, que pretendían buscar combate, buscar medallas, buscar cruces victoria. Por supuesto que el Imperio Británico siguió expandiéndose. Un imperio que se expandió a golpe de tiro, a golpe de bayoneta, a golpe de tuberculosa. Esos momentos que nos entregan los pasajes de la historia.